¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches y bienvenidos a una nueva presentación de 30 minutos. Nuestro informativo municipal en la gestión del intendente Luis Ampuero, compartiendo con ustedes todas las novedades que tenemos en el orden municipal y algunas vinculadas directamente con la comunidad. En esta ocasión vamos a comenzar con la palabra de la licenciada Débora de Monte. Ella está trabajando desde el mes de octubre en la Dirección de Medio Ambiente, puntualmente trabaja en el Departamento de Control Ambiental, y nosotros fuimos a hablar con ella para preguntarles cuál era la función específica de su departamento, y además le preguntamos acerca del encuentro que se va a realizar mañana a partir de la hora 20 en la Escuela Industrial, porque luego de lo que sucedió en la Escuela número 24 con la caída o los problemas que han tenido en el laboratorio o con algunos químicos, ellos decidieron trabajar en conjunto todas las instituciones vinculadas, sea prefectura, defensa civil, el municipio y también las escuelas, para que ante una situación similar sepan cuál es el protocolo de seguridad. Toda esta información nos brinda en esta ocasión Débora de Monte. Bienvenidos todos, y así comenzamos nuestro informativo del día de la fecha con la palabra de la licenciada Débora de Monte. Yo ingresé acá el 13 de octubre. La función que va a tener la Jefatura de Control Ambiental es justamente realizar inspecciones, ¿sí? En aquellas actividades que pueden ser susceptibles de afectar de manera considerable el medio ambiente, los recursos naturales, y por otro lado también controlar las actitudes que pueden llegar a tener el ciudadano común respecto al manejo de residuos sólidos, la higiene urbana, el tema de la tenencia responsable de perros y demás. Esa sería la función que va a tener este ente de control, ¿no?, ambiental. ¿Cuánto se sabe de cómo nos comportamos como sociedad en cuanto a las cuestiones ambientales y esa sanción que no llega nunca, entonces seguimos manejándonos como queremos? Bien, respecto a eso, la Constitución Nacional a vos te da el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, y también establece la obligación, digamos, de comportarte de una manera responsable frente al medio ambiente, ¿sí? También está el concepto de contaminador pagador, ¿no?, que bueno, es lo que se tiene que empezar a implementar. Si uno genera un impacto o genera una actividad que es susceptible de afectar el medio ambiente, o bien invierte en mejorar el proceso que está generando el impacto, o compensa a la sociedad, puede ser mediante una multa, mediante el pago de una tasa, o bueno, determinadas herramientas que tiene, digamos, la normativa ambiental aplicable. Obviamente, cuando uno piensa en la contaminación, siempre le cae a las empresas pesqueras, a todas las empresas industriales, a cómo se trabaja cerca de la ría. ¿Hay un control, hay un estudio que se haya hecho en cuanto al impacto que tienen estas instituciones a la ría directa? Primero y principal, hay que empezar a manejar el término contaminación de una manera más responsable, claro. Es muy común nombrar esta empresa contamina o esta persona contamina, pero en realidad se habla de afectación, ¿sí? Ese sería el término más adecuado. Para llegar a determinada contaminación tiene que haber un estudio científico atrás, un dictamen técnico que respalde que existe la contaminación, y eso tiene responsabilidades tanto penales como civiles, ¿sí? Entonces, la primera instancia es eso. Empezar a hablar con propiedad y saber identificar cuando alguien, digamos, la afectación es aceptable o no la podés tolerar, ¿sí? Que puede llegar a poner en riesgo la vida de un ser humano o, digamos, el equilibrio de los ecosistemas. ¿Y puerto deseado dentro de esa evaluación que se puede llegar a hacer a simple vista? ¿Cómo estamos? Y mira, va lo mismo. Vos no podés dar un dictamen sin tener un respaldo técnico atrás. Yo no te puedo decir Puerto Deseado es un desastre a nivel de manejo ambiental o no, todavía, ¿sí? Hay mucho por hacer, hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bastante bien, hay que trabajar en el marco legal, ¿sí? Si bien los temas ambientales se rigen por normativa nacional, que son leyes de presupuestos mínimos, Puerto Deseado se tiene que empezar a adecuar y organizarse en cómo vas a implementar la política ambiental, ¿sí? Alinearse con lo que es la provincia y la nación, ¿sí? Porque el medio ambiente es un tema que se tiene que analizar de manera global. ¿Por qué? Porque los problemas ambientales no conocen de límites políticos, divisiones entre provincias, o un río que te atraviesa una cuenca, algo que vos podés hacer en Chubut te puede afectar
directo o indirectamente en Santa Cruz y demás. ¿Cómo estamos hoy? Falta por ahí, digamos, las aplicar las herramientas que te da la legislación, ¿sí? Un tema prioritario es generar el manifiesto de impacto ambiental, ¿sí? Que todas las industrias se presenten ante la autoridad de aplicación y digan, hacemos esto y podemos impactar de esta manera, ¿sí? Y ahí, bueno, empezar a generar los controles. No un control, digamos, salir con los tapones de punta a cobrar multas directamente, a recaudar, sino educar, educar tanto a las industrias como a la población en general para mejorar entre todos, ¿sí? La actividad industrial la necesitamos, para el desarrollo, para que sigan las escuelas, hospitales, ¿sí? Pero no tiene que ser a costo de la degradación del medio ambiente, ¿sí? Tiene que haber, digamos, una armonía entre las actividades que generamos, ¿sí? Y, bueno, la salubridad, digamos, de las personas y de la vida en cualquiera de sus formas. Pasamos al ámbito deportivo y ustedes saben, ya se lo hemos contado en el transcurso de la semana, este fin de semana hubo finales en el complejo Miguel Ángel Juan Ola que están vinculadas con la actividad de ADEFUSA. Hay una tercera final, esta final se va a jugar mañana jueves, por eso nosotros en esta ocasión hablamos con Juan Pablo Nache, quien es el presidente de Deportivo de Cire, quien se va a enfrentar con Carpintería Álvarez. Pero no solamente eso, Deportivo de Cire tiene la posibilidad de viajar al Nacional que se va a realizar en Las Heras, por eso también están haciendo el sorteo de un número. Toda esta información nos la cuenta su presidente, el señor Juan Pablo Nache. Y mañana a las 10 de la noche es el bueno. Bueno, el que gana es campeón de la primera liga de honor que organizaba por ADEFUSA. Bueno, la verdad que muy contento. Vos lo sabés que todos los años estamos ahí peleando, siempre tratando de ser protagonista con lo que cuesta, no solo de tiempo, sino económicamente, que tiene sus costos y no es fácil, y uno va a través de las rifas y bueno, ayudas que uno recibe, que es muy difícil sostenerlo, pero bueno, somos un grupo aparte de un equipo de fútbol, hemos conformado una familia entre todos los chicos del equipo y los que nos rodean y la vamos remando. Bueno, ¿cómo está el Deportivo de Cire frente a Carpintería, que ya lo conoce y ya ha tenido como esa medición para ver no solamente la parte física sino también táctica? Es difícil, Carpintería es muy difícil. Aparte tiene grandes jugadores, un emblema como es Andrés Zavala. Que se retira y es el último partido, así que está más difícil que nunca. Se retira, va a tener que ir a festejar a casa porque no va a festejar, va a tener que festejar con nosotros. Sabe que las puertas, Andrés siempre que lo hemos llamado nos ha dado una mano. Mi relación con Michu, con todos es muy buena, así que mi respeto, ellos siempre nos complicaron, siempre para nosotros son un rival difícil. Así que bueno, la mejor para ellos y yo creo que bueno, creo que se nos va a dar, pero respetándolos y bueno, disfrutando de esto que es el fútbol de salón, que es muy diferente a cancha grande por lo que se genera los grupos, se genera desde la tribuna, es mucho más familiar. Así que muy contento, espero que se nos dé. Los chicos, bueno, con respecto al primer partido sacamos conclusiones, el segundo partido lo demostramos que cambió la onda, creo que jugamos bien el domingo y mal el sábado, por eso perdimos, y estamos con chances. Si jugamos como el domingo, tenemos chances, bien. Muchas chances. Por otro lado, viste que días atrás hubo una capacitación para técnicos de fútbol y demás, ¿por qué pasa que siempre vos, que sos un hombre vinculado a las instituciones, por qué ese dejo de no participar en las capacitaciones? Creo que también hay muchas cosas en cuestiones personales. Creo que acá hay mucha gente que vinculada a fútbol que labura de otras cosas. Creo que aparte de vos, mi opinión, me parece bárbaro que haya, vengan muchísimas capacitaciones, pero hay que hacer como que sean como obligatorias, y a su vez en aquellas personas que laburan en el deporte y tienen su laburo, ver la forma de gestionar a través de su trabajo, la forma de que puedan asistir, porque hay mucha gente que bueno,
pide permiso de guardia, va al partido, dirige o juega. Entonces ver la forma de que también eso nos ayuda a crecer y a crecer. No solo a crecer personalmente, sino al tener gente capacitada vamos a crecer grupalmente, porque van a poder transmitirnos el conocimiento, transmitirle el conocimiento a los jugadores. Cambio de tema, se van al Nacional, que es dentro de muy poco en Las Heras, ¿cómo están? Bien, bien, viajan 14 jugadores, dos personas del cuerpo técnico, no, estamos bárbaros, contentos, el torneo de Trelew para nosotros fue muy bueno anímicamente, nos sirvió para motivar porque hicimos estos últimos dos años, emprendimos una renovación en el equipo, hay muchos jugadores viejos del equipo que hoy están ayudando desde afuera, viejos, que están sumando... Pasados de la media, creo que claro, están sumando desde otro lado, se han incorporado varios chicos y eso para nosotros ha sido muy importante, nos ha dado mucha frescura, por eso creo que hoy estamos donde estamos, así que muy contentos y bueno, con ganas de poder llegar hasta la final. Sorteo que están preparando porque vendieron una rifa para juntar dinero y demás. ¿Cuándo hacemos el sorteo? El sorteo lo hacemos mañana en Panorama Deportivo, en FM Deseado. Creo que 4 de la tarde, por ahí voy a andar. Seguramente me voy a ir a pelear un poco con mi hermano Daniel Pucci y con el ogro Mate García. Punto neutral ahí. Obvio, vos sos el equilibrio. No hay ninguna duda. Así que la rifa, bueno, es para juntar plata para poder viajar. La verdad que es muy caro. Nosotros en este momento contamos con un aporte que nos dieron de provincia y el resto es voluntad propia. Vamos con los autos particulares. Bueno, ha ayudado mucha gente. Y sigue colaborando con mucha gente con nosotros que, bueno, no la voy a nombrar porque por ahí es muy egoísta de mi parte. Seguramente de alguien me voy a olvidar. Pero bueno, muchos saben y yo estoy muy agradecido con cada uno que nos ayuda. Y después de contarles cómo se viene esta final o cómo se están preparando los equipos, tanto el Deportivo de Cire con Carpintería Álvarez, nos vamos a la elegida de las mujeres. Porque el señor César Cruz, quien es un detector de talentos, que días atrás estuvo en Puerto Deseado, brindando no solamente una charla para los técnicos, sino también buscando talentos infantiles, tuvo la posibilidad de descubrir hace algunos años, en el 2008, a Jimena Blanco, quien es una gran jugadora de fútbol de salón femenino. Siempre se dijo que Puerto Deseado es un semillero en cuanto al fútbol femenino y en esta ocasión tenemos una elegida. En el mes de febrero o marzo tendrá la posibilidad de ir a Italia Shirley Castro, que pertenece al equipo de las Lobas, por eso nosotros fuimos a hablar con ella junto a Andrés Díaz Muñoz, quisimos conocerla un poco más. Ella en esta historia nos cuenta su historia, cómo decidió participar en el fútbol de salón femenino, nosotros se la presentamos y es la gran elegida en Puerto Deseado. Bueno, Cruz es un primo de una de las chicas. Nosotras tuvimos la posibilidad de hablar con Jimena Blanco cuando fuimos al Nacional en Comodoro. Y Lina, hablando con él, le dijo, acá estamos con una chica que juega re bien, que está jugando en Italia, vos conocés a Jimena Blanco. Dice, si cómo no la voy a conocer si yo la hice, dijo él. Él la llevó a Italia, la vio en un Nacional que jugaba ella allá en España, en Barcelona, y él se la llevó allá en el 2008. Y desde el 2008 hasta ahora ella está allá, una de las jugadoras argentinas más importantes, que nos ha representado bien en todos lados, porque ella, además de ser buena jugadora, todo, ella allá vive, le pagan por jugar, porque el fútbol de allá no es lo mismo que acá. Allá te pagan por jugar, acá no, es por amor al arte. Si vos querés jugar o mostrarte, tenés que pagarte todo. ¿Y viene Cruz a Puerto Deseado? Sí, él vino acá, vino a buscar chica, que tuve la posibilidad yo de poder mostrarme, de poder quedar para ir a mostrarme allá. Y yo y dos chicas de Comodoro. Le gustó varias chicas de acá de Deseado. Pasa que el problema era que eran menores. Y es mucho problema el tema de los papeles. Él dijo que le iba a hacer una lista de seguimiento para que más adelante, cuando ellas ya tengan la edad para ir, las pueda llevar. ¿Cuántos años tenés vos ahora?
24. Me dijo que estaba en la edad donde yo podía ir y él me podía preparar. Estás en un momento justo. Sí. ¿Y cómo empezaste vos con el fútbol fútbol femenino, de salón, mirando partidos? ¿Jugabas en Río Gallegos o empezaste acá en Deseado? No, yo allá empecé, de chiquitita jugaba en el barrio con los varones, como todas, todos pasamos por eso. Y a los 12 años me enteré que en Gallego había fútbol femenino y me anoté en un equipo donde eran todas grandes, era la más chiquita, que se llama El Puerto. Después me llamaron para jugar los Evita en Club Palma, que es uno de los que más conocidos en Gallego, pues tiene varios equipos de nenas chiquititas, de mayores. Y en ese equipo jugué hasta los 20 años, de los 12 hasta los 20. Y de ahí cuando me vine para acá, me fui a Las Lobas. Y ahí te quedaste y estás y has tenido un crecimiento importante igual. Sí, la verdad que sí, porque uno que nunca se imaginaba que iba a venir una persona tan importante a Puerto Deseado. Así que es una posibilidad muy muy linda para mí y la voy a aprovechar. Ahora lo que tengo que juntar es la plata para irme yo allá, porque lo primero es yo ir a mostrarme. Si les gusta algún club de allá, ahí ellos ya se encargo de mí. Bueno, contame antes de que pasemos a la etapa de ida, ¿cómo Cruz viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Tenían razón. Aparte, te lo habíamos dicho nosotros con Andrés, que Lina nos había sugerido también tu nombre. ¿Cómo fue esto de que viniera Cruz y te dijera, che, la verdad que tenés condiciones, estás bien, técnicamente sos buena? No, pero yo primero, como toda jugadora, teníamos nervio a ver si te estaba mirando, si te salía algo mal, si sacabas bien, si... Y yo por ahí iba y sacaba, me decía, dale, dale, guerrera, qué bien que jugás. Y yo me ponía re nerviosa y yo miraba para todos lados y miraba a las chicas. Y bueno, y después le dijo a todas las chicas y a mí no me había dicho. Así que cuando fuimos al club, al Deseado, ahí les dijo a todas que le había gustado cómo jugaba yo. Me dijo, bueno, que tenía condiciones, que me tenía que preparar un poco más y bajar un poco de peso. Ahí ya se me fue toda. No, pero fue algo muy lindo porque ya todas sabían y yo le decía a la Pali, me dice cosas y esto, y dice, no, pero él te quiere ir a Italia, te quiere ir a Italia, me decían. Así que, no, fue algo muy lindo porque todas las chicas sabían y después todas me confirmaron que era verdad. Hacemos la pausa cortita, primera y única que tiene este informativo municipal. Quédese con nosotros que enseguida les presentamos más títulos. Campaña de tenencia responsable de canes y gatos. La castración es un beneficio tanto para perros como para gatos. En el caso de ser hembras, pueden ser castradas en periodo de celo o durante el embarazo. El tiempo de operación es de aproximadamente 10 minutos. Es una operación segura, de rápida recuperación y no causa dolor. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Tu municipalidad te recuerda los días y horarios de recolección de residuos. De lunes a sábados de 7 a 16 horas. Los domingos no hay servicio de recolección. Por lo tanto, te pedimos que ese día no saques la basura. También es bueno que sepas que el camión recolector no levanta escombros, puertas, colchones, termotanques o similares, ya que los mismos rompen el sistema hidráulico de compactación de los camiones. Sabemos que podemos contar con tu apoyo, por eso te lo agradecemos. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Campaña de tenencia responsable de canes y gatos. La castración es un beneficio tanto para perros como para gatos. Con ella evitamos la superpoblación y es la única medida de controlarlo. En hembras caninas en 6 años pueden tener hasta 67.000 cachorros. En tanto, en hembras felinas pueden tener hasta 42.000 crías. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Estamos final para 30 minutos, nos vamos a la Subsecretaría de Cultura porque este fin de semana la propuesta para los jóvenes fue ciclo de películas, algunas de terror, celebrando o conmemorando una nueva fecha de Halloween,
En esta ocasión Mercedes nos cuenta cómo fue la proyección de películas para los chicos y también cómo se imagina ella que va a ser el traspaso ante la nueva autoridad, tanto en cultura, que proponga Gustavo González como nuevo intendente. La charla con Mercedes Castillo también la compartimos en nuestro informativo municipal. Estamos con la subsecretaria de Cultura, Mercedes Castillo. Bueno, sabemos que este fin de semana había promoción de películas que se estaban preparando para Halloween en el Cine Teatro Español, así que queremos saber cómo les ha ido con esta propuesta. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches a la audiencia. Sí, la verdad que sí, bueno, este fin de semana, este sábado que pasó, una iglesia en un primer momento había tenido una propuesta para los chicos, una película gratuita, en la que, bueno, se acercaron bastantes chicos, así que, bueno, estamos muy contentos por ellos porque, bueno, ellos, digamos, querían pasar una película infantil, fue una película gratuita. Y después nosotros hicimos un aporte para la noche de Halloween, que sabemos que a la gente, a los chicos les gusta disfrutarlo y demás, y bueno, nosotros aportamos películas de terror, dos películas en dos horarios distintos, 19 horas y 23 horas, y la verdad que bueno, la película de las 23, digamos, tuvo un poco más de audiencia, vinieron más chicos y la verdad que muy bien, se fueron muy contentos, que eso es lo importante. ¿Noviembre es un mes con muchas actividades para cultura? Noviembre en realidad nosotros lo dejamos más bien para cierre de actividades de diferentes establecimientos, los jardines que empiezan también a cerrar su año o a tener sus muestras. Así que la verdad que tenemos las actividades que tenemos en noviembre, digamos, son más bien externas a nuestro trabajo en general, porque como te decía, bueno, cierra el Instituto de Inglés, el Jardín 56 presenta una película como un taller que tienen ellos de diferentes actividades en el jardín. Sí, a fin de mes tenemos el cierre de Semblanzas Gauchas, que son dos días, específicamente 27 y 28 de noviembre, esos dos días cierra Semblanzas Gauchas. El 14 de noviembre hay una presentación de teatro independiente aquí en nuestro Cine Teatro Español, eso va a ser el 14 a las 21:30 horas, donde seguramente, bueno, más adelante la gente del teatro independiente dirá el valor de la entrada y demás. Sabemos que se están preparando y mucho para este evento, así que son más o menos esas las actividades que tenemos, y ya diciembre sí, cerrando con diferentes actos, Jardín Maternal, Jardín 56, así que bueno, cerrando el año. ¿Los talleres también cierran en noviembre? Los talleres cierran en diciembre, el 4 de diciembre estamos haciendo el cierre de los talleres en general, donde bueno, ahí para que todos los alumnos y los papás de los alumnos lo sepan, se van a entregar los certificados correspondientes a este año 2015 para que bueno, para que los tengan digamos como acreditación, digamos, de todo el año del taller. Mercedes, es un momento difícil, obviamente, porque uno termina ciclos. En lo personal, ¿con qué te quedas de todo el trabajo que se vino realizando en cultura? Bueno, la verdad que sí, difícil, porque fue un trabajo el cual fui aprendiendo paso a paso. La verdad que muy comprometida estuve siempre con cada cosa que hice. Se presentaron algunos proyectos que quedarán, que veremos que si les pueden dar continuidad o no. Cosas que hemos propuesto y que la gente ha respondido muy bien. La verdad que muy positivo, porque bueno, esto nos permitió a nosotros poder hacer un aporte a nuestra comunidad desde específicamente la Casa de la Cultura, desde la biblioteca, el museo, todo el crecimiento que ha tenido, el archivo histórico. La verdad que Puerto Deseado puede estar muy contento y muy conforme, porque la Subsecretaría de Cultura realmente ha trabajado un montón. Cada área se ha encargado de sobresalir en cada trabajo que ha hecho. Así que, bueno, la verdad que muy positivo el cierre y bueno, y esperando, por supuesto, que la continuidad esté, como para que bueno, las actividades sigan siendo cada vez mejores y sea siempre todo en pos del crecimiento de Puerto Deseado. Viste que siempre hay como algunos trascendidos, ¿vos ya sabés o has escuchado algún nombre que venga a cultura? Nombres hemos escuchado, no vamos a decir nada porque no sabemos si será así o no, pero bueno, como nos lo transmitió el señor intendente en una reunión, nosotros haremos por supuesto el traspaso de nuestras actividades y demás como corresponde a quien esté encargado de venir al área. Y llegó el momento de presentarles la última nota del día, tiene que ver con la jefa del Departamento de Educación Vial, estamos hablando de Almería Andrade, a quien le preguntamos acerca de las capacitaciones, el funcionamiento y cómo se preparan en esta última etapa del año.
Mira, yo empecé en educación vial cuando hice el curso para inspectora, que vino la señora Mabel Romero y me dijo, vos estudias esto aparte. Y yo dije, para mí era que me ponía una traba más para no que no aprobara. Bueno, tuve la suerte de aprobarlo. Y bueno, y ahí fueron, esos fueron mis comienzos en educación vial, gracias a la señora Mabel Romero, que ella fue la que me puso en esto. ¿Te motivó aparte? Me motivó muchísimo. Después quien me motivó mucho fue el señor Donato, que fue el primer director de tránsito. Él me mandó a hacer 2 años de orientación docente y cada paso que di para ser instructora o lo que fuera, tuve que rendirlo. ¿Viene de buena voluntad la gente a rendir o piensa que vos sos el cuco de tránsito? Sí, lo que pasa es que la inspectora que trabaja en la calle esa es muy mala. La que trabaja acá adentro es otra persona. La que trabaja acá adentro educa. Es un poco ejercer la docencia, entonces tenés que trabajar de una manera distinta a como trabajás en la vía pública. ¿Cuál es el reclamo más frecuente que te hacen acá en Educación Vial? Se quejan de los inspectores de tránsito. ¿Son los buenos o los malos los inspectores? El inspector de tránsito para la sociedad siempre va a ser el malo en la película. ¿Entró una camada nueva igual de chicos? Sí, sí, sí. ¿Se prepararon bien? Dice que hicieron un curso. ¿No hicieron un curso como acá? No, traen gente de afuera porque según para este gobierno nosotros no estamos preparados. Yo hice el mismo curso que tiene la policía de Santa Cruz, lo hice junto con ellos en Río Gallego, pero se ve que mi capacidad no es idónea. Almeri, ¿qué pasa con las licencias de tránsito, con los de las otorgaciones para el remis? ¿Es muy difícil sacar un carnet acá en Puerto Deseado? No es difícil porque se enseña lo básico. O sea, las normas de circulación, tanto como peatón, como para el automovilista, eso es lo básico para lo particular. O sea, saber estacionar en subida, en bajada, realizar un giro, a cuántos metros tenés que poner la luz de giro, cómo se hace un adelantamiento. Te enseñamos los derechos y los deberes. Después ya cumplirlos queda en cada persona. Respecto al transporte de pasajeros, es un poquito difícil, porque lo que la mayoría se queja es de que el remisero taxista no conoce la ciudad, entonces el pasajero se transforma en un guía de turismo y encima le cobras el pasaje porque te está llevando, está diciendo dónde tenés que ir. Entonces lo que se exige es un conocimiento de las calles, de los barrios, de comercios, instituciones, saber ubicarlas dentro del plano del ejido urbano, es lo que más se exige en el transporte de pasajeros. Y después el tema de antecedentes penales. ¿Y cómo andamos? Cuando vienen a rendir, ¿conocen un poco la ciudad o no? Es una vergüenza que el deseadense es el que menos conoce. Mira. ¿Sí? Le preguntás acá, yo te pregunto a vos, por ejemplo, vos no sos deseadense, pero hace años que venís acá. Bien. ¿Cuál es el barrio Reverendo Boguar? No sé. Las 82 viviendas. Entonces, cuando viene el turista, vos no le podés decir al turista, mirá, anda, este vive al lado de la casa del negro aquel, del gordo, del flaco, porque no conoce ni al gordo, ni al flaco, ni al negro. Entonces tenés que guiarlo como corresponde, ¿no es cierto? Pero las 82 tienen identidad de las 82. Sí, pero tenemos que conocer, ¿no es cierto?, el lugar donde vivimos, por donde nos desplazamos. El pasaje Canales tampoco es Canales, ¿eh? Entonces, la gente le pone un nombre que no está por ordenanza, pero sí tenemos, por más que uno que vive acá lo conozca, tenemos que conocer los nombres propios. Y es lo que se transmite, ¿no es cierto?, a la comunidad cuando viene a rendir para transporte de pasajeros. Hasta acá llegamos nosotros con nuestro informativo municipal. En cámara estuvo Andrés Díaz Muñoz, Carlos Alberto Díaz en la edición general, Mauro Rodríguez en publicidad, Pachi Villarena, Martín Delgado, Martín Facio y quienes hablan, Nadia Monasterolo, componemos juntos este equipo de la Dirección General de Medios. Nos encontramos mañana 20-30 horas como siempre en una nueva propuesta renovada de información municipal, 30 minutos. Quédese que ya comienza Latitud 47 con Héctor Krusich y todo el equipo de Canal 2. Buenas noches, muchas gracias, será hasta mañana.